Nosotros hemos querido acercarnos hasta ahí porque el señor Wolfgang Kissling ha llevado a cabo una iniciativa más que destacable. El señor Markus Heusling, un señor que en el año 2000 le obligó a permanecer en silla de ruedas, prepararse para poder asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016. No pudo ser así y entre un listado de sus últimos sueños antes de fallecer era visitar el Loro Parque, y así lo ha hecho nuestro compañero Ricardo. Ha estado ahí y ha elaborado el siguiente report de gran calidad. Nos hemos acercado hasta el puerto de la Cruz, concretamente hasta las instalaciones del Loro Parque, porque un atleta alemán, Markus Heusling, por fin ha podido cumplir un sueño. Loro Parque recibió esta semana la visita del paratriatleta alemán Markus Heusling, un reconocido deportista en su país que cuenta con una trayectoria plagada de éxitos. Tras verse truncado su deseo de poder acudir a los Juegos Olímpicos de Río del año 2016 como consecuencia del agravamiento de su enfermedad ELA, Loro Parque decidió cumplir su sueño de visitar el zoo y correr con los gastos del desplazamiento desde Alemania. Durante el recorrido por el parque junto a su familia pudo conocer de primera mano alguna de las exhibiciones más fascinantes, el increíble hábitat de los pandas rojo, el imponente acuario o el renovado pingüinario. El deportista también disfrutó de las interesantes presentaciones de las orcas que habitan en Orca Ocean, sin olvidar a los delfines que deleitan por su inteligencia. La visita de Heusling supuso un encuentro inolvidable con alguna de las especies más llamativas de la Tierra en Loro Parque. Loro Parque ha cumplido el sueño del atleta Markus Heusling, que dentro de un amplio listado que él elaboró, se encontraba antes de fallecer poder visitar estas instalaciones del Loro Parque. Sie haben jetzt endgültig einen Traum auch erfüllt. Ja, vor allem ein Herzenswunsch. Es war immer von mir ein Wunsch, hierher zu fahren. Am besten noch, wo ich gesund war. Aber heute geht echt ein Herzenswunsch in Erfüllung. Él siempre ha comentado que siempre él quería asistir y visitar las instalaciones del Loro Parque cuando se encontraba, gozaba de una mejor salud. No ha sido posible y ahora mismo sí puede cumplir ese sueño estando estos días en el Loro Parque. Sie haben sich direkt an Herrn Kissling gewendet und Sie wollten einfach, bevor Sie leider sterben müssen, dass Sie auch Loro Parque besichtigen können. Ja, es war halt so, dass meine Lebenserwartung sehr eingeschränkt ist. Und das haben Arbeitskollegen für mich gemacht. Ich wusste davon gar nichts und war natürlich sehr überrascht, als ich echt eingeladen wurde. Ja, ich bin gerade so froh, dass ich das noch mit meiner Familie erleben darf. Es ist unbeschreiblich. Él comenta que su esperanza de vida es muy corta. Sus compañeros de trabajo fueron los que realizaron esta petición directamente al señor Kissling sin que él estuviera informado de ello, pero está plenamente contento y satisfecho con esta iniciativa tomada por parte de sus empleados. Was Sie jetzt besichtigen konnten vom Loro Park, was denken Sie darüber? Das, was ich im Fernsehen auch gesehen habe, einfach überwältigend. Wenn man das Aquarium sieht, ich denke, noch mehr kommt man nur in mehr daran. Also beeindruckend. Él comenta también que para él es un enorme placer poder llevar a cabo esta visita acompañado de su mujer y sus dos hijos. Una vez que haya hecho este breve recorrido hasta el momento de las instalaciones del Loro Parque, está más que
expresa unas palabras de admiración por la parte del acuario que él ha visitado, por esa cercanía que se tiene con las distintas especies que se encuentran ahí. Más cerca solamente puede ser en contacto con el mar. ¿Möchten Sie einfach an alle Leute wenden, die wir sehen, dass Sie irgendwie ein Message geben möchten? Ja, und zwar, egal ob krank oder gesund, es ist egal, was man hat oder gemacht hat. Genießt einfach das Leben. Es ist so kurz, aber es kann so schön sein. Einfach genießen. Le he comentado si tiene algún mensaje que quiera dirigirse a nuestras cámaras, a todos los telespectadores, y así lo ha dicho y ha querido. Gocen de la vida, igual si estás enfermo o gozas de plena salud. La vida es tan corta y hay que disfrutarla porque es muy bonita. Con este mensaje creo que nos quedamos. Pues ya lo saben, desde la dirección de este programa nos hemos querido hacer eco y darle cobertura especial a esta noticia, y desde aquí felicitamos a la familia Kiesling, concretamente al presidente del Loro Parque, el señor Wolfgang Kiesling, por llevar a cabo esta iniciativa de correr con los gastos de este señor Marcus Häusling, esta persona que ha podido disfrutar de su familia con sus dos hijos del Loro Parque y así de esta manera cumplir un sueño que es de los pocos que le quedan por cumplir.